Buenas tardes, tengan todos. Muy buenas tardes, tengan todos. Muchas gracias. Para empezar, muchas gracias a los presentes y también a From Perú, que me está dando la posibilidad de poder llevar algo de conocimiento al público peruano, a exportadores peruanos, lo cual siempre me agrada bastante. Entonces, hoy día vamos a tratar un par de temas y los vamos a ligar y vamos a tratar de orientarlos al tema de comercio internacional. He estado revisando bastante investigaciones previas sobre el tema y la verdad es que no hay mucho. Lo que se entiende finalmente como aplicación al comercio internacional es la aplicación a toda la parte de marketing digital que los negocios pueden tener, ¿sí? Esta es nuestra agenda. Y antes de empezar, simplemente para que digamos, tengan conocimiento de quién les habla, pues yo soy Miguel Salazar, trabajo en Librerías Crisol como jefe de proyectos digitales. Independiente de eso, soy profesor en la UPC, en la UPN también. ¿Okay? Y bueno, yo me he especializado en estos temas de inteligencia artificial y de e-commerce. De hecho, yo llevo un doctorando actualmente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la cual espero terminar la tesis este año y poder aportar algo también de conocimiento a la comunidad académica. ¿Ok? Pues esta es nuestra agenda, perdón, y vamos a tratar varios temitas, ¿no? Primero la gestión de negocios y la analítica de datos, o sea, ¿en dónde estamos parados? ¿Qué es esto? Vamos a hacer un pequeño paréntesis para entender un poco qué es la inteligencia artificial, ¿no? O sea, cómo es que entra la inteligencia artificial en el análisis de datos, ¿no? Y en el e-commerce y en el comercio en general. Sobre eso vamos a... Entonces, entender un poco cuál es esa aplicación que se está haciendo de la inteligencia artificial en los negocios. Y luego vamos a irnos a ver cuáles serían las aplicaciones en el comercio internacional, en los e-commerce, ¿no? Y finalmente, unas 3-4 recomendaciones que tengo por allí. Y finalmente pasaremos a la parte de preguntas. ¿Ok? Bueno, estamos bien con el tiempo, así que ya saben, perdón, pueden ir apuntando sus preguntas que... Si es que algo les hace sentido, si algo les parece que todavía quedó muy por encima, vamos a tener una parte final donde van a haber preguntas. Entonces, empezamos por la parte de gestión de negocios y analítica de datos. ¿Sí? Pues, en los años 50 había un señor dando cátedra sobre el tema de gestión llamado Peter Drucker. No sé si lo ubican, él ya falleció, ¿no? En paz descanse. Pero él es el autor, o a él se le atribuye la autoría de esta frase que deben haber escuchado muchas veces cuando están trabajando en sus negocios. Si no lo puedes medir, no lo vas a poder gestionar, ¿no? Dilo como quieras. Pero al final es, si no tienes formas de medir, si no sabes qué estás midiendo, muy difícilmente vas a poder gestionar, optimizar, mejorar y hacer lo que venga después sobre tu negocio. Es por eso que la analítica es tan importante, es por eso que los indicadores son importantes, ¿no? Y debemos tener alguna forma de medir esto. Voy a entrar de frente con marketing digital porque creo que para los que hacemos negocios internacionales es nuestro brazo derecho. O sea, si bien es cierto, es súper importante participar en ferias, ¿no? Hacer estos viajes de reconocimiento, esta posibilidad que te da muchas veces Pro Perú de ser rueda de negocios, ¿no? En diferentes países, aquí en Perú, ¿no? Con la pandemia se paró un poco, pero el esfuerzo que hacía y que hace, ¿no? Pro Perú para tratar de acercar esta demanda, este conocimiento, esta exploración, frente a frente es súper importante. Pero tu brazo derecho, luego de que tienes este acercamiento y este conocimiento directo del mercado, ¿no? Vas y pisas la calle, donde te corresponde ir a vender, tienes que después mantenerte en contacto, tienes que tratar de llegar a tus clientes. Y muchas veces la estrategia puede ser a los clientes de tus clientes incluso, ¿no? Con lo cual se acentúa más todavía la necesidad de tener que ir a ver cómo es el mercado donde finalmente tu producto va a llegar. Entonces, para tratar marketing digital hay diversas formas de plantearse un acercamiento, ¿no? Una estrategia. Los pasos que tienes que hacer para tratar de llegar
a sus objetivos. Esta es una forma, ¿sí? Lo he agarrado de ejemplo porque tenemos varias, tengo como que dos o tres diapositivas relacionadas y para no salirnos de este contexto de cómo aplicar el marketing digital y la analítica de datos sobre ello, he puesto este base, ¿no? El RACE, o RACE, no sé cómo le quieran llamar, que tiene cuatro etapas. La primera es llegar, la segunda es actuar, luego compartir y luego hacer la labor de engagement. O no tiene una traducción literal en español, pero es más o menos como generar un compromiso de deuda y de amistad, ¿no? Con el consumidor. Compromiso es lo más cercano que te puede dar, ¿no? Aunque en español tiene diferentes acepciones. Bien, entonces tienes tu plan. Dentro de tu plan está, voy a ver cómo hago para llegar a mi mercado, voy a actuar, voy a necesitar convertir porque hay que vender, ¿no? O sea, no se trata solamente de que te vean en un anuncio, no se trata de que la gente entienda que tú tienes ciertos productos, interiorice que tú eres una alternativa válida para el mercado, sino que finalmente tu objetivo es que vendas. Y no solamente queda ahí, tienes varias posibilidades con las herramientas que te da el marketing digital, como por ejemplo generar este reenganche con el consumidor, ¿no? El que ya es tu cliente, ya le vendiste, ya te conoce. A lo mejor, si tú vendes algo que se compra una vez cada año, pues lo que tienes que tener es una estrategia, ¿no? Un acercamiento paulatino, ¿no? Darle cosas, ¿no? Darle soporte durante todo este año antes de la renovación. Si tú lo que vendes son mensual, pues esto es más rápido, ¿no? La estrategia debería ser otra. El tipo de producto también influye en qué es lo que vas a tratar de hacer. Entonces hay diversas formas de trabajar el marketing digital. Estrategias es otro tema, pero lo que sí quiero que se enfoquen es en una columna que está ahí, que se ve con las justas, que se llama Key Measures, que se refiere a cada stage, cada fase de tu estrategia, tienes que medir. Tienes que medir para poder saber si lo estás haciendo bien o no. ¿Sí? Arranquemos por ahí, ¿no? Primer concepto, entonces, si tienes una estrategia de marketing digital, si no la tienes, tienes que tenerla, número uno. Una vez que la tienes, no se trata solamente de saber el orden de las cosas, ¿no? De tener tu fanpage, de tener tu página web, ¿no? De lanzarte con unos avisos así por lanzar, sino que tienes que tener una estrategia, tienes que tener un enfoque. Y existen fases en las cuales te vas a enganchar con el consumidor y vas a tratar de acercarle algo. ¿Ok? Y obviamente vas a tener que medir para saber si en esa fase lo estás haciendo bien. ¿Ok? Una vista más bien longitudinal sobre la experiencia del consumidor. ¿Ok? Y toda la cantidad de cosas que podrías hacer. ¿No? Se puede ver más o menos en este diagrama. No, es lo mismo, ¿eh? Es RACE, miren, es Reach, Act, Convert, Engage. Lo mismo, ¿no? Si lo ven bien, es RACE, Act, Convert, Engage, RACE. Y lo que más o menos te configura esta diapositiva es la cantidad de actividades que podrías hacer para hacer que sea óptimo tu trabajo en marketing digital. Otra vez es un ejemplo, ¿eh? ¿Sí? Van a ver que algunas cosas se repiten, ¿no? Por ejemplo, SEO anda aquí, social media anda aquí, ¿no? Por aquí anda remarketing. Son conceptos de marketing digital que si vamos a usar marketing digital, pues deberíamos ir conociendo. Y lo que quiero entregar con esta diapositiva y quiero hacer notar es que cada fase tiene acciones que hacer, ¿sí? Es un poco más una mejor vista de la que podemos tener. Es una vista un poco a lo largo de la que acabamos de ver, que era más bien horizontal, ¿no? ¿Ok? Bien. Vamos a empezar entonces con análisis de datos ahora sí, porque como ya vieron, cada fase tiene su propio análisis. ¿Ok? Cada fase tiene su propio análisis y hay un trabajo que hacer ahí. Entonces, tenemos lo que es análisis de datos en sí, que es la colección de hechos, ¿no? Registros. Eventos, información de todo tipo que se hace, pero lo tomas para lograr tratar de entender qué es lo que está pasando para lograr tu objetivo.
tienes varios datos que van a entrar, digamos, a tu análisis y a partir de ahí saldrán conclusiones. El análisis es una actividad constante, tiene un proceso que ahora vamos a ver y además puede tener, digamos, más allá de solamente tener pensar como un proceso, también tiene como que entregables. El análisis tiene, digamos, podemos hablar de dos tipos de análisis que se dan constantemente, ¿no? Los que haces puntualmente para encontrar una razón de algo y los que haces constantemente, que más allá de llamarse análisis, le llaman reporting. ¿Ok? Y bueno, con el reporting lo que tiene es entregas frecuentes sobre información, ¿no? Que te sirve también para tratar de entender qué está pasando ahí. Pero la parte, como se le conoce normalmente, el análisis, es cuando tú te dedicas a unas horas bajo un proceso a entender un problema y tratar de sacar conclusiones. ¿Ok? Entonces, en todas las etapas que hemos visto, se aplica análisis de datos, ¿no? ¿Todas las organizaciones pueden hacerlo? Pues sí, normalmente sí. La data disponible, perdón, la data que se encuentra hoy día disponible en la organización, ese sí es un tema, está en silos, ¿verdad? O sea, una por aquí, otra por allá, otra por allá. No están normalmente congregadas en un solo sitio, lo cual hace un poco difícil a veces desarrollar procesos de análisis ágiles. Lo cual no quiere decir que no se pueda, ¿no? Estoy seguro que varios de los que están aquí probablemente tienen una página web y esa página web tiene Google Analytics, con lo cual pueden tener información sobre lo que está pasando en la web, pero eso no quiere decir que saben lo que están logrando como objetivos, ¿sí? Son cosas distintas. Entonces, lo que tú tienes que tratar de hacer es primero tratar de estructurar esa información, almacenarla en algún lugar, someterla a un proceso y sacar conclusiones. ¿Okay? Si han visto Google Analytics alguna vez, los que no, bueno, les comento, tú tienes como que cuatro o cinco vistas, ¿no? Depende de cuál sea tu gusto, tu definición de vista. Pero tú tienes la posibilidad de ver cómo es tu audiencia, ¿no? Uno. Cómo llegan ahí, cuál es el comportamiento que tienen dentro del sitio y cómo compran. Son cuatro stage que se parece bastante a lo que acabamos de ver, ¿no? Cómo llegan, Rich, ¿sí? Cómo actúan dentro del negocio, cómo compran. Ahí está también, ¿no? Y tiene más información, pues son como 200 reportes y más. Los que tiene ahí Google Analytics y que tienes que ir activando, ¿no? Para ir sacándole provecho. Aún así, no es suficiente, porque ahí hay información sobre lo que está pasando en la web, pero tú tienes más información sobre lo que realmente pasa en tu negocio. Muchas veces ahí puedes ver los síntomas, ¿no? De lo que tú has hecho fuera de allí. Por ejemplo, salir a hacer una negociación en la cual cruzas tarjetas, hacer una presentación, ¿no? En persona, mandarte con un comercial, ¿no? Aparecer en una entrevista en RPP o en algún microprograma de estos que hablan sobre exportación. Tener un podcast, son actividades, digamos, que muchas veces no están conectadas directamente, ¿no? A tu Google Analytics, porque tu Google Analytics lo que hace es absorber toda la información, siempre y cuando lo hayas hecho bien, de tu sitio web, de tu landing page, de tu app, de lo que quieras, ¿no? Pero las actividades que están fuera, no necesariamente. Cuando estamos hablando de análisis, estamos hablando de coleccionar hechos, todos, ¿sí? Tratar de sacar conclusiones, ¿sí? De lo que pasa adentro y afuera, ¿ok? Entonces, la información tiene que estar ordenada, es un deber, ¿no? Y es un proceso. Cuando tú estás haciendo análisis, tienes que tener algún esquema para trabajar. Este es un esquema, ¿sí? No es el único esquema. Este se llama CRISP DM, ¿no? No importa qué sea, ¿sí? Pero es un esquema que es ordenado, ¿no? Tiene unas flechas, como verán, que van para arriba, para abajo, que básicamente es los diferentes momentos, diferentes, además, actividades que tienes que hacer alrededor de la data, para realmente entender qué es lo que está pasando con tu negocio, ¿sí?
y sobre todo para generar rendimiento, ¿no? Me imagino que a esta altura estás pensando, bueno, pero ¿quién va a ponerse a hacer el análisis, ¿no? Y hay alguien por ahí responderá, pues, obviamente el analista. Claro, pero el analista es un trabajador más, o puedo ser yo. Puede ser tú. Siempre y cuando te pongas la gorra de la gorra de analista y además te des un tiempo y no te pases de él, porque si tienes perfil de analista, analista, probablemente te vayas horas de horas, ¿no? En ver más y ver más, investigar, buscar aquí. Es el perfil del analista, ¿no? Siempre en preguntarse por qué. Pero sí, claro, no eres tú el que va a hacer el análisis, por lo menos tienes que entender un poco cómo es su situación, tienes que darles tiempos, tienes que poner parámetros y sobre todo tienes que vigilar que tenga un procedimiento. ¿Okay? Sea cual fuere el que va a usar, no se va a escapar de alguno, por lo menos cinco elementos que aparecen ahí, ¿no? Lo primero es que tienen que entender cómo es el negocio. Entonces, vamos a entender el alcance, el reach, ¿no? La parte superior, digamos, del funnel, ¿no? O la primera etapa, digamos, de tu estrategia, acercarme al consumidor. Entonces vas a hacer diferentes actividades, no todas digitales. Algunas llegarán a tu página web, algunas se quedarán por redes sociales, ¿sí? Y algunas simplemente serán fuera de digital, lo cual tendrá un impacto en digital, si puede ser. Pero toda esa información tienes que entenderla primero. Alguien tiene que entender cómo funciona tu negocio, cómo es la competencia. Y probablemente tengas que decirle un poco al analista, explicarle cuál es la situación, ¿no? Él va a tener data y va a conseguir data de diferentes lugares y va a tener que ordenarla. Y va a tener que alinear ese entendimiento que está teniendo de la data con lo que el negocio le ha explicado. Y ahí viene un tema. Muchas veces el analista es el que te dice, oye, pero me parece que acá no tengo toda la información que debería tener, ¿no? Solamente, por ejemplo, un buen analista te diría, solo con Analytics no la hago. Necesito algo más. A ver, dime qué ha pasado en los últimos meses, ¿no? Por ejemplo, los feriados importantes, las ferias, ¿dónde has participado? Esos datos interesantes, porque así vas a entender mejor si el tráfico que has tenido, producto de las actividades que has hecho en tu sitio o fuera de tu sitio, ¿no? Tú como marca, tú como empresa o como persona, han o no han impactado en tu objetivo, que es hacer llegar tu propuesta de valor al consumidor. ¿Okay? Bien, el analista tendrá que preparar su data, ¿sí? Acá viene la parte que puede ser y no. El modelamiento lo entenderemos cuando estemos en la etapa de inteligencia artificial, ¿no? Más que nada ahí. Pero lo que sí va a hacer es ordenarla, evaluarla, hacer cruces, tablas dinámicas en Excel, ¿no? Lo clásico, ¿no? Por ahí se manda con una regresión, quién sabe, ¿no? Eso ya sí es modelamiento. Y luego de eso va a entender o va a sacar fórmulas, grupos, asociaciones de la información que ha obtenido y va a tratar de entregar algo. ¿Sí? Ahora, es entregable, probablemente son las primeras conclusiones de lo que está pasando en tu negocio. Pero tú y yo sabemos que eso no es para siempre, ¿no? Esto va a cambiar constantemente. Cambia toda la semana, cambia a veces todos los días, ¿no? No sé si se acuerdan el 5 de abril, el que acaba de pasar, y de pronto nos encerraron. Sí, sí yo lo digo así, fresco, no nos encerraron. Claro, hubo reacción, pero ese día yo he hecho así, he preguntado a varios amigos que están en diferentes negocios, los que están en e-commerce, fue un buen día. ¿Sí? O sea, la gente como que dijo, bueno, nos toca estar encerrados y ya está. Y la gente compró en línea. Ese evento en particular es un tema que te cambia todo tu modelo de datos, ¿no? Todo el modelamiento, la predicción que pudiste haber construido, se puede caer por un día raro. Entonces, ahí es donde tienes que entrar a monitorear. Oye, pasan cosas a veces, ¿no? Imagínate, y lo que queremos probablemente todos los que estamos aquí en sala, el lunes clasifica Perú. Estamos claros que el martes y el miércoles y aquí hasta no sé cuándo los televisores van a vender, así hace un año se habían vendido televisores. Eso es así, ¿no? O sea, no, no. Entonces hay que volver a dar la vuelta, ¿no? Entender cómo es el negocio, cuál es el contexto, en qué situación se está dando. Hay diferentes actividades que hacer, ¿no? La analítica de datos, sobre todo la data que ya, ahora sí, vamos a hablar de la digital.
te permite entender muchas cosas que están pasando alrededor de tu negocio. Obviamente tienes que tener este espíritu de sabueso de la información. Tratar de preguntarte siempre por qué, por qué, por qué. Pero no quedarte en la pregunta, sino el analista debe entrar a la pregunta, desarrollarla, conseguir nueva data, me refiero, producto de su análisis, nueva información, y tiene que retroalimentar, tiene que reportar, tiene que volver, tiene que estar en esa seguida. Si no, no estamos haciendo bien el trabajo, ¿no? Este constante proceso va a generar, lo que es mi entendimiento, más o menos estas cuatro cosas. Primero que nada, vas a entender cuáles son las oportunidades que pueden estar, te puedes estar perdiendo por no hacer análisis. Por ejemplo, saber si un producto se está vendiendo más, si la gente lo está buscando y no lo está encontrando en tu página, ¿sí? Si lo están buscando allá en en Google, ¿no? Hay herramientas que te dicen qué encontrar en Google, o cómo busca la gente ciertos términos, ¿no? También es verdad que si no sabes qué oportunidades tienes, pues no sabes si te estás corriendo un riesgo, ¿no? A lo mejor tú estás invirtiendo fuerte en social media, ¿sí? Y pensando, mira, pensando que eso te va a generar más tráfico, por lo tanto, más ventas. Lo cual normalmente es equivocado, ¿no? Social media tiene otra connotación. Social media tiene un impacto en tu tráfico directo, normalmente, ¿sí? O sea, lo que hace social media es comportarse como lo que era antes la TV. Te hace tal bulla que la gente va a las redes, la gente habla en las redes, y producto de esa interacción que ocurre en ese mundo, luego van y buscan, ¿sí? O luego, si ya te conocen, entran de forma directa a tu página. Pero esas cosas tienes que tratar de entenderlas, si es que existe una relación o no. Y eso no lo vas a encontrar en Google Analytics, necesariamente. Va a haber parte de la información ahí y va a haber parte afuera. Hay que trabajar en ello. Entonces, si no estás entendiendo cuál es la importancia de cada una de las inversiones que estás haciendo respecto a tus objetivos, puede ser que te estés corriendo el riesgo de perder rentabilidad, ¿no? Porque estás gastando más de lo que debes, quizás, o estás gastando mal. Con lo cual me lleva a la siguiente. Tú puedes hacer operaciones más eficientes. Por ejemplo, dices, encontrando algún modelamiento, ¿no? Y decir, creo que si le metemos, no sé, unos 100 soles más diarios a Google Ads, vamos a lograr una llegada al mercado mucho mejor que esta, sin arriesgar tráfico orgánico, ¿no? Y esos 100 soles se los quitamos a social media porque hay otras formas de trabajar en social media. Podrías reconfigurar tu mix, ¿no? De inversiones en activos digitales y sobre todo en publicidad digital. Pues puedes hacer cosas bien interesantes si es que lo conoces. Ahora, si vas entendiendo cómo va funcionando tu negocio, ¿no? Respecto a cuando subes A, quitas B, ¿no? Respecto a cuando haces cambios en la página, actualizas los banners, actualizas información, actualizas precios, juegas con los precios. Entonces, comienzas a hacer una mejora continua. Esa mejora continua es innovación también. Por eso, cuando ahí en esa bolita que dice fomenta la innovación, me estoy refiriendo principalmente a ese punto, ¿no? A que esta interacción constante de estar mirando data, sacar conclusiones, reportar, ver cambios, le pega directamente a la innovación. ¿Ok? Entonces, data hay un montón. Hay data que tienes en la página, en tu página, ¿no? La data web, está por acá. ¿Sí? Ahí vas a sacar información de cómo son las ventas, de los productos que más se venden, cuáles son los que más se piden, mucha información. Pero también tienes data de la data comercial, ¿no? De las ventas en sí. Si tienes un punto de venta, esa información no va a Google Analytics, va afuera, ¿sí? Ese punto de venta además tiene visitas. ¿Dónde están? Tiene que estar por algún lugar, ¿no? Tú manejas una gestión de con tus clientes. Así la manejes en Excel. Probablemente si tú manejas la relación que tienes con tus clientes, consumidores, posibles consumidores, futuros consumidores, ¿no? Probablemente tú estás trabajando un CRM con algún producto. Puede ser los de Odoo, ¿no? Puede ser Salesforce.
HubSpot, hay varias herramientas que te ayudan con el CRM, ¿verdad? Y esas herramientas también tienen información, están fuera de Google Analytics, ¿no? Pero están, también son, también tienen información rica que te puede ayudar para tus objetivos. Y lo otro que tenemos es la data interna, ¿no? La data interna que viene en tu ERP, tu sistema de facturación, tu sistema de inventarios, en las planillas, ahí hay data también, ¿sí? Y data que también se puede analizar y en algún momento se puede relacionar con la otra información, ¿no? Oye, ¿qué tiene que ver las planillas con las ventas? Sí, pues. Puede ser que tengas rotación, puede ser que la salida de un par de personas afecte realmente el negocio. Podrías hacer esos cruces. No es el objetivo hoy día de hablar de ello, pero toda esta información en algún momento se puede comenzar a analizar. ¿Ok? Y dejo para el último la parte de data cognitivo. Es la parte más compleja de entender, sin embargo, es la que utilizamos todos los días, ¿no? Por ejemplo, tú cuando estás frente a tu red social preferida, no sé cuál sea, TikTok, Instagram, Facebook, ¿no? La que sea, Twitter o Twitter. Tú estás navegando, ¿no? Y estás viendo información que es principalmente gráfica, ¿no? O sea, lo que se mueve mucho por ahí son videos, fotos. Ambos son analizables también por sus propios, digamos, las propias plataformas que te lo ofrecen. O sea, Facebook cuando te está dando imágenes en el muro o Instagram, no está tranquilo. Está analizando cómo te comportas tú respecto a ello. Está entendiendo cuánto tiempo te quedas en una imagen. Está analizando la imagen y tu perfil. Acuérdate que sabe todo de ti, ¿sí? Entonces, ya hay empresas que están usando este tipo de información. Las empresas más chicas, medianas, ¿no? Más comerciales, no están usando el 100% de la información cognitiva, ¿okay? Pero ahora van a ver que sí es posible, ¿no? Es posible, hay empresas grandes que sí lo usan y pueden servir de inspiración quizás a alguno de ustedes. ¿Okay? Entonces, vamos, antes de ir a la inteligencia artificial, vamos a dejar pintada la cancha para entrar al tema, ¿sí? Lo que hace bastante tiempo se hace en los negocios es inteligencia de negocio, business intelligence, que básicamente respondes a dos preguntas. ¿Qué pasó? Lo cual tienes un Excel que si lo resumes te dice cuántos productos vendiste, ¿no? ¿Cuántas órdenes de compra tuviste? ¿Sí? ¿Cuál es el costo? ¿Cuánto te ha costado exportar? ¿Ok? ¿Cuántas de esas están en las diferentes etapas de la exportación? Entonces, tú puedes sacar esa descripción de lo que acaba de pasar. Aún así, parezca, es importante, ¿sí? Porque esos son los primeros indicios de entender cómo está la cosa, ¿no? Pero luego de eso, tú te haces la pregunta, ¿no? ¿Y por qué? Sobre todo si te estás comparando un mes con otro, o estás comparando este mes contra el mes del año pasado. Similar, ¿no? Mayo contra mayo, abril contra abril. Y estás comparando mayo contra abril del mismo año, ¿no? Y además, si quieres, pones todo el trimestre, ¿no? Entonces, si ves que hay algo que está pasando raro por ahí, no te vas a quedar de brazos cruzados, vas a tratar de entender qué está pasando, por qué caímos en las ventas, o por qué subimos en las ventas, ¿no? Lo cual es fabuloso. Lo que sea que tengas que hacer, son dos preguntas principalmente las que la gente se hace, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Pero luego de eso, ya hay negocios que han entrado en la parte avanzada de la analítica. Y ya se preguntan, oye, ¿sabes qué va a pasar? O sea, si yo tengo esta venta y tengo esta otra, por intuición mucha gente dice, ah, y viendo la del año pasado, viendo esta, le metemos, ¿no? 3% de crecimiento por el año y le bajamos 30% por la bajada del año anterior, ¿no? Entonces, puede ser que haya ese tipo de, puede ser que te haya ese tipo de actividad, ¿no? O sea, tipo de pronóstico. Es una forma de predecir, pero no es una forma científica de predecir, ¿ok? La forma científica de predecir es usando modelos, ¿no? Y no solamente te vas a quedar usar, entender cómo funciona alguna historia y tratar de entender qué es lo que va a pasar en el futuro. También es posible, ¿ok? También es posible que trates de utilizar esa información para crear escenarios,
Y eso es lo que llaman analítica predictiva. No es tan usual, de hecho casi no hay tiempo para hacer ello, pero es importante también, ¿no? Ponerte en el pronóstico, ya, ¿qué pasa si vendo este nivel? ¿Qué pasa si meto tanta inversión en AdWords? ¿Qué pasa si pongo menos? ¿No? ¿Qué pasa si desaparezco el canal social? ¿Qué pasa si hago un comercial y me impacta directamente en el tráfico directo? ¿No? ¿Qué pasa si? Ese qué pasa si es analítica predictiva. Entonces, eso se puede hacer siempre y cuando tú ya tengas un modelo predictivo. O sea, una caja negra a la cual le envías información y te saca información. ¿Sí? De ello justo vamos a comenzar a hablar ahora, ¿no? Bien, vamos a entrar a qué es inteligencia artificial, ¿no? Deben haber escuchado el término. Digamos que este es un concepto básico de Wikipedia, ¿no? Inteligencia artificial es el campo científico, ¿ah?, de la informática, de estos sistemas, ¿no?, que se centra en la creación de programas y mecanismos, que pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes. O sea, esto es volver a las computadoras inteligentes. Es como nace, ¿no? En otras palabras, la inteligencia artificial es el concepto según el cual las máquinas piensan como seres humanos. Pero, ok, no es real, no siempre. A veces parece que sí, pero no lo es, ¿no? Entonces, por si... Gracias, Matthew. Por si no han notado, no se enteraron en todo caso, yo les cuento, ¿no? En Perú se armó una comisión el año pasado, el anteaño pasado fue, ¿eh? Y el año pasado dieron su primer informe, ¿no? Es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial en Perú, ¿eh? ¿Sí? La gente que conformó estas actividades, o sea, un montón de gente también participé como parte de la gente que llena las encuestas, ¿no? Y está en las reuniones y trata de aportar algo, pero la gente que dirigía eran peruanos de pura cepa, pero que no necesariamente trabajan en Perú. Pero sí tienen la bandera bien puesta, ¿no? Al lado del corazón. Y de verdad que eran reuniones muy entusiastas y lo que tenían como objetivo era tratar de entender cómo utilizar la inteligencia artificial a favor de Perú. Ya no solamente. Y cuando hablan de Perú, no están hablando del gobierno peruano, nada más, ¿no? Hablan de gobierno y de industrias, empresas grandes que saben que mueven el mercado, y pymes y todos, ¿no? ¿Cómo aprovechar? Me generó bastante interés, de hecho, y razón por la cual sí quería no dejar de mencionar lo que propone la OECD, ¿no? Esta organización que busca los lineamientos mundiales para acabar con la desigualdad a nivel mundial. Ellos lo definen así. Es un sistema de inteligencia artificial, es un sistema electrónico mecánico, porque acá incluyen robots, ¿sí? Que puede, para una serie de objetivos definidos por humanos, hacer predicciones, ¿eh? Recomendaciones. Se parece a ya cosas que conocemos, ¿no? Toma decisiones. No, pero la decisión la tomo yo. No, pero también la máquina puede tomar decisiones basado en tu aprobación, obviamente, ¿no? Influenciando, ¿no? Ambientes reales o virtuales. O sea, predictiva y prescriptiva, ¿sí? Y los sistemas de IA además están diseñados como para operar con niveles variados de autonomía. O sea, pueden ser muy autónomos o pueden ser no tan autónomos. Me gustó esa definición, ¿sí? Porque creo que abarca un poco todo lo que se puede tratar de hacer con la inteligencia artificial. ¿Ya? Y bueno, lo que vamos a hacer en este segmento es tratar de descubrir qué relación tiene la inteligencia artificial con la analítica predictiva, ¿no? Creo que ya se está cayendo en maduro el tema. Bien, y esta es un disclaimer, ¿no? Para que cuando alguien diga machine learning o alguien diga deep learning o diga inteligencia artificial, no piensen que están hablando de cosas diferentes, ¿no? No es que encuentren un experto que dice, soy experto en inteligencia artificial y machine learning. Es lo mismo. ¿A qué te refieres con inteligencia artificial y machine learning? Una cosa es tener un título de un programa Stanford que se llame especialista en machine learning
y después tener uno por IBM que se llame especialista en inteligencia artificial, que son dos, digamos, cartones, ¿no? Que tienes dos galones que tienes bien ganados académicamente, pero eso no quiere decir que sean cosas distintas, es lo mismo. Te voy a explicar por qué es lo mismo. Rápidamente, eso sí, por el tiempo, ¿no? 3 minutos y salimos de aquí. Mira, 3 minutos de esta parte, ¿no? La historia de inteligencia artificial, más allá de lo que puedas considerar o no, es una. Nace en los 50. No, no nació ayer, no nació hace 10 años, no nació hace 20. Nació en los 50. Lo que pasa es que ha tenido bastante, bastante recorrido, ¿sí? Y ha habido momentos chatos, momentos altos, ¿no? Han habido ambos momentos. Si hablas de los hitos, te das cuenta que en los 50, pues hay dos hitos nada más, ¿no? Turing, que descifró los códigos alemanes, ¿sí? El de la película. Y el término que se le puso así por fin, ¿no? Inteligencia artificial. ¿Okay? Y de ahí hasta el 68, donde hay una película que a mucha gente le gusta, yo prefiero Interestelar, que se llama Space Odyssey, o sea, una odisea en el espacio, 2001, ¿sí? ¿No? Ah, se habla bastante de esa película, de hecho, sí es un hito, ¿okay? Fuera de que a alguien le guste o no, pero eso que se llama chatbot, ese Siri, sí, pero con un Siri más atemorizante, ¿no? No les voy a contar la película, no voy a hacer este spoiler porque no sé si han visto la película o no, pero sí hay un Siri malo, además, ¿no? Una inteligencia artificial como ciencia ficción, año 68. Eso se hizo realidad, ¿sí? Otro robot malo, el Deep Blue. Yo le digo malo porque venció a mi héroe Gary Kasparov, sobre todo en esa época me encantaba el ajedrez, ya no tanto. Y en ese año se hizo noticia, ¿no? Al campeón de campeones, una máquina lo había vencido. Y era raro, ¿no? Y es que ya estaban funcionando mecanismos de inteligencia artificial poco más avanzados de lo que se había propuesto en el año 56, ¿no? Que eran básicamente propuestas matemáticas para desarrollar, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿no? Y si ven, ya comienzan a ocurrir varias cosas, ¿no? Viene el Siri, viene Amazon Echo, vienen diferentes actividades, ¿no? Diferentes eventos, quiero decir, que cambian un poco el tema, ¿no? Incluida el escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? Para las elecciones en Estados Unidos y que también habían participado, parece, en el Brexit, ¿no? En el Brexit inglés. Entonces, hay actividades que ya comenzaron a ocurrir y que ya fueron más notorias desde el 97, 2000 para adelante, ¿sí? Y en los últimos años ya no es, ya ni siquiera es un tema disruptivo. Ya, o sea, ya sabemos que todo el tiempo están ocurriendo cosas y que la inteligencia artificial está haciendo su trabajo. Acá está la razón por la cual les puedo asegurar que es lo mismo, ¿no? Ya saben, el término se creó en los 50, pero hubo varios boom, ¿no? De hecho, el segundo boom es sistemas expertos. Y claro, yo empezaba a estudiar computación informática cuando estaba muriendo ese boom. Pero eso no me salvó de tener que pasar por el curso de Prolog y Lisp. Lamentablemente, ¿no? No, no jalea, pero fueron difíciles, ¿no? Y era como que hacer el predecesor de lo que vendría a ser más adelante un chatbot. Sistemas expertos, sistemas que tú le podías preguntar algo bajo cierta gramática, ¿no? Bajo cierto orden, bajo ciertas reglas, es verdad, pero que eran capaces de responderte y buscarte información en una base de datos que además era diferente a las bases de datos normales. Detalles que no importan ahorita. Lo que sí importa es que hubo un momento que se llamó sistemas expertos y tuvo como que su utilización, pero cayó, ¿no? No hubo un boom real. No alcanzó madurez. Eso creo que vale decir. Pero en esta última etapa, ¿ok? Desde el 97 en adelante, ya todo fue en crecimiento, crecimiento y no para, ¿no? Y no va a parar, creo. Entonces, ahí es donde esta etapa se le llama Machine Learning, o sea, es el nombre que le han puesto. Uno de sus hijos, una de sus ramas, es Deep Learning, ¿ok?
Y hay un montón de eventos que están sucediendo, ¿no? Como que AlphaGo le ganó ahora al campeón de Go, que es coreano, ¿no? Como los vehículos autónomos que ustedes ya han visto que parecieran de ciencia ficción, ¿no? El auto fantástico de los 80, bueno, pues hoy día ya es una realidad. Y ahí está. Y hay muchas cosas, ¿no? Que habría que comenzar a entender. La inteligencia artificial, un poco distinto a lo que es la programación tradicional, cambia de orden la entrada y la salida, nada más. Sea, al final son programas, se codea, ¿no? Se le ordena a la máquina hacer ciertas cosas, porque tú sabes qué quieres hacer paso a paso, ¿no? Entonces tú tienes información y tienes ese programa que escribes para que te dé resultados, ¿no? Pero con Machine Learning, inteligencia artificial, llámale como quieran, es al revés. Yo tengo más bien una información, tengo qué resultado más o menos quiero, y quiero que la máquina me ayude a interpretar y a definir cuáles son las reglas que están ocultas ahí atrás. Esa parte es la que cambia, ¿sí? Eso no quiere decir que no se programe, también se programa, ¿sí? O sea, también la gente que digamos, maneja estos temas, sí programa, ¿no? Sí sabe programar, mejor dicho. Pero programar es un tema, digamos, accesorio. Lo principal es conocer de estadísticas, conocer de modelos, ¿no? Conocer los parámetros que hay que meterle a la máquina, ordenar la información para ponerla, ¿no? Etcétera. Entonces nos encontramos con una clasificación, ¿no? Porque hay diferentes usos para Machine Learning. Uno es bajo algoritmos supervisados. Esto quiere decir que yo previamente, antes de tratar de poner la información en la caja negra, yo ya sé, tengo un grupo de datos que me dicen, mira, con estos datos me sale bien, con estos datos me sale mal. ¿Ok? Ahora, encuéntrame el modelo, encuéntrame la relación que hay entre los datos, para que cuando yo te dé un dato nuevo, ¿sí? Tú me digas qué es lo que va a pasar. Y ahí es donde vienen las dos ramas del supervisado. O puedo sacar un dato específico, porcentaje, numérico, un valor, un precio, etcétera, ¿no? Como están los ejemplos ahí, predicción del tiempo, pronóstico de mercado, predicción de popularidad de la publicidad, estimación de la esperanza de vida de un cliente, ¿ok? O más bien me puede decir si ese cliente que yo acabo de agregar es fraudulento, o esa transacción es fraudulenta, ¿sí? O esa imagen que te estoy dando es de algo, ¿no? O no, te puedo sacar un diagnóstico, si sí o no, alto, medio, bajo, ¿sí? Eso puedo hacer, ¿no? Se puede clasificar, tú eres bueno, tú eres malo, ¿sí? Con el otro saco un número, ¿no? Que es un poco diferente. Tienen diferentes habilidades, pero todo esto es porque yo previamente he tenido el conjunto de datos en los cuales habían datos que me dan un resultado positivo, datos que me dan un resultado negativo, ¿sí? Datos que me daban una clasificación de A, de B y de C, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Ya. Y los no supervisados, más bien son, no sé qué hay en la data, no tengo ni idea qué hay ahí, pero quiero que me digas qué hay ahí, ¿sí? Y te voy a dar unos parámetros como pistas para que tú me des buenos insights. Esto se usa mucho para los sistemas de recomendación, se usa para la segmentación de clientes, ¿sí? Y también para entender si hay algo raro que está pasando en la información, ¿no? Hay diferentes, una estructura no corresponde a lo que se vería como normal. ¿Ok? Y también, obviamente, para visualizar grandes volúmenes de datos, ¿no? Que no es tan fácil. Entonces, el tercer punto, que es el del medio de refuerzo, digamos que es son otro grupo de combinaciones, no es el mix entre los dos, ojo, ¿no? Es otra forma, es casi como entrenar a medio camino a la máquina y agregándole ya otro tipo de inteligencia, ¿ok? Para que comience a aprender por sí misma. Es un tema más complejo, no, sí es aplicable para algunos negocios, pero hoy día, la verdad es que no, por el tiempo no lo estoy desarrollando, no va a desarrollar, ¿no? Estas diapositivas le van a llegar, así que ahí tienen información, algún detalle más, ¿no? Sobre cómo se pueden clasificar estos algoritmos.
y qué resuelven, ¿no? Entonces, para hacerlo un poco en resumen, ¿qué hace uno y qué hace otro? El supervisado es ese tipo de algoritmos que, ese tipo de algoritmos que, por ejemplo, utilizas tú en el correo electrónico todos los días, ¿no? O sea, te has dado cuenta que algunos llegan a tu spam. Ya, eso es porque previamente el dueño del correo, Gmail, Hotmail, ¿no? Ha visto cuáles son los que se clasifican normalmente por la gente como spam y cuáles no. Entonces han armado una base de datos, un training set, como le dicen ahí, la data previa, y han entendido si, cuáles son las reglas por las cuales algo es spam o cuál no. No pensar que solamente es porque un correo dice la palabra promoción, ¿no? Puede ser un factor. Puede ser un factor también que ese correo está llegando de alguien que tú no conoces o que previamente no has recibido un correo. Puede ser. Puede ser que dentro del texto hay información que se repite en muchos correos. Puede ser N cosas. Todos esos factores que son medio raros, ¿sí? O son muy específicos, la máquina es capaz de entenderlos. No te dice exactamente cuáles son, pero sí los entiende. Cuestión que cuando tú le entregas algo nuevo, es capaz de decirte sí o no. Si está aquí, si no está acá. ¿Sí? Entonces, ese ahí sería un modelo de clasificación, ¿no? Saber si uno es spam o no. ¿Okay? Una regresión es calcular el valor de algo a partir de información que tú le estás entregando previamente, ¿no? Hay algunos modelos ya previamente existentes, ¿no? Que se utilizan hoy día en negocios. La elasticidad del precio, por ejemplo, ¿sí? El análisis de la canasta, lo que la gente compra, ¿no? ¿Qué productos compra? ¿Cuánto de vida va a tener un cliente? ¿Okay? Eso también son modelos que se pueden, digamos, se pueden trabajar para obtener el modelo, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una base de datos de 10.000 clientes, esos 10.000 clientes tienen historia. Nacieron el día 1, una fecha X, y tienen tanto tiempo de vida. Y las razones por las cuales tienen el tiempo de vida que tienen probablemente están ocultas en sus características demográficas y de comportamiento, lo cual tú tendrías que analizar. Y probablemente encontrarías un modelo, o sea, una relación de la información que acabo de comentar, ¿no? Demográfica, de comportamiento, que dice que bajo ciertas condiciones este cliente va a durar tanto tiempo de vida. Pero ese es un modelo que tienes que estar viendo a cada rato, ¿no? Porque el otro mes ya no tiene la misma cantidad de días que cuando iniciaste el modelo, cuando creaste el modelo. Cuando creaste el modelo tenías, digamos, 500 días de vida. Y pasó un mes y tienes 530 ahora, ¿no? El modelo va a cambiar. Y por eso es que esto se hace constantemente, ¿no? También, ¿no? Saber que una persona se parece a ti por lo que compra, a pesar de que tú no la conozcas. Esto se parece un poco a lo que hace Facebook cuando te entrega noticias, ¿no? Porque tú te pareces, digamos, en ciertas características a alguien, no físicamente, sino a alguien que se comporta parecido a ti. Entonces sabe qué entregar. El no supervisado, como les decía hace un rato, es el que tú le entregas la información, le das ciertos parámetros y te dice qué pasa, ¿no? Como lo están viendo. ¿Sí? ¿Dónde se usa mucho? Sistemas de recomendación. Esos de Amazon, sistemas de detección de anomalías. ¿Sí? Y bueno, este es el aprendizaje de refuerzo, ¿no? Lo clásico es tener, ¿no? Ahí aparece un robot, pero a eso en ciencias de la computación se llama agente. Una gente que va aprendiendo a partir de recompensa, ¿no? Si yo te recompenso, entonces tú vas a saber que lo que estás haciendo y estás tomando y las decisiones que estás tomando están bien. Si yo más bien te castigo, estás mal, ¿no? Y yo te entiendo que está bien. Yo lo que sí le enseño al modelo es que está bien, que está mal, ¿no? Eso sí. Eso sí pasa. Entonces, miren, retornando a lo que sacó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, ellos consideraban de que las aplicaciones de IA en Perú habían hecho el inventario, ¿no? Ya eran estas. O sea, ya se hacía para la decisión de los clientes, para el tema de precios, para estimación de riesgos, ¿no? ¿Quién creen que hace todo eso? Los bancos. Claro, prevención de abandono, las empresas como Falabella, Ripley, deben estar haciéndolo. Tema de fraude, Nubis, EasyPay, ¿no? Para ver si las tarjetas de crédito se están pagando bien o no. Optimización de inventarios, ¿sí? Hay empresas que
el espacio lo es todo, sobre todo estas que guardan, ¿no? Información física, pues están teniendo, ¿no? Las rutas también, los logísticos lo están haciendo. Y los chatbots que deben haberlos visto en varios lugares, algunos mejores que otros, pero que también funcionan, ¿no? En el lado académico también importaba, pero digamos que en el sector privado era donde se estaba aplicando más ya la inteligencia artificial. ¿Y quiénes lo hacían? Ahí están, ¿sí? Están los chicos peruanos que están metidos en inteligencia artificial hace rato, ¿no? ¿Sí? Sí, empresa grande, ¿no? Si te das cuenta, no, tampoco sorprende. Hay capacidad, hay presupuesto, hay capacidad de la dirección para entender qué se necesita hacer. Okay, y están los recursos también disponibles para ellos, ¿no? Entonces, vamos a la tercera parte, que es ya casi una de las finales, inteligencia artificial en los negocios. Antes de meterme a lo que es la aplicación directa en los negocios, aunque de alguna manera ya lo rozamos previamente, este es un gráfico de McKinsey en el 2017, ¿ok? Y nos pintaba un poco dónde estaba la aplicación del análisis de datos y sobre todo la big data, ¿sí? ¿Dónde realmente se aplica? Y verán que en todas las verticales hay una primera línea que dice sales and marketing. Sí, pues, efectivamente, en ventas y marketing es donde más se ha invertido o donde más cambios significativos han ocurrido en los últimos años. ¿Okay? Esto parte de una encuesta, ¿no? No es que alguien va y comienza a medir qué estás haciendo, cuál es tu meta. No, esto parte un poco de las cabezas de los negocios que dicen que están o no están haciendo algo y si ha cambiado algo o no. ¿Okay? La primera línea es marketing, como verán, en todas las verticales, llámense industrias avanzadas, media, consumer, ¿no? Retail, ¿no? Servicios profesionales, sistemas de salud, todo es sumamente importante. Y en una segunda línea venía el tema de investigación. ¿Sí? Entonces, en los negocios, ¿sí? En diferentes tipos de negocios, pues hay un montón de actividades que se pueden hacer. Acá ya están agrupadas, ¿no? Previamente las había comentado como algo más, ¿no? El forecasting, la optimización de precios, las recomendaciones, esto de aquí tiene que ver con el tema de retail, ¿no? El marketing y ventas también, ¿no? Segmentación de clientes, ya hemos dicho, la optimización de precios, saber cuánta gente se está yendo, predecir cuánto tiempo va a tener de vida un cliente con nosotros, las oportunidades que tenemos de hacerle crecer a un cliente, etcétera. Toda esta información muy, muy, muy bien, digamos, conocida, ¿no? Esto es un poco para bajarlo ya, ¿no? Y bueno, hay un documentillo que ustedes pueden buscarlo, búsquenlo así, con ese nombre, seis casos ¿no? de uso principales en marketing y machine learning, y van a encontrar esta información, ¿no? Voy a tratar de sacar un resumen y un par de diapositivas por cada uno para que se entienda de qué se trata, ¿no? Entonces, miren, primero, las recomendaciones personalizadas. Eso se usa mucho en negocios hoy día y ustedes lo deben usar más de una vez a la semana. Por ejemplo, Netflix tiene todo esto, ¿no? Se basa un poco en cuál es tu perfil, qué has visto, en qué país estás, ¿no? ¿Qué está en tendencia? Bastante información que entra a un modelo y sabe qué recomendar, ¿eh? Entonces, y no recomienda sino más, ¿no? Te pone primero a la izquierda lo que es más interesante para ti y hacia la derecha lo que es menos interesante, ¿no? Por bloques. O lo que en algunos e-commerce debes haber visto, en algunos casos sí está liderado por inteligencia artificial, en otros casos simplemente está ahí nomás, ¿no? Alguien lo puso en mano. En cualquiera que sea el caso, ¿sí? Lo que tienes son sistemas que están tratando de que vendas, que el usuario compre un poco más, ¿no? Estos son temas ya, creo que ya los han visto bastantes veces, ¿no? En Amazon lo creó hace bastante tiempo, de ahí viene todo, creo. Y deben haber visto que esto es útil, ¿no? Ahora, no sé si han tenido experiencia con esto en sus propios negocios, pero sí les puedo decir que esto es responsable más o menos del 10-15% de las ventas, ¿sí? Y creo que en algunos negocios que lo lideran por inteligencia artificial llega hasta 30%, ¿no? Con lo cual, siempre está bueno darle más rotación a tu inventario porque va a ser mejor, ¿okay? Así que la recomendación no tiene un fin de solamente ayudar al consumidor a que encuentre mejor las cosas, ¿no? Sino también
aumentar el nivel de ingreso. ¿Qué más? Tenemos los activos multimedia. Claro, no todo el mundo puede entrar a esto, pero miren, la NFL, en el caso sí se menciona la NFL. La NFL, para vender su. La NFL es el campeonato este que hacen todos los años, ¿no? De fútbol americano, ¿no? Arranca en septiembre y termina en febrero. Son cortos. Pero son muy, pero muy, son muy, muy, muy tecnológicos. O sea, realmente la cantidad de tecnología que le meten a las transmisiones, la cantidad de cámaras que hay, la cantidad de análisis que se hace es realmente abrumante. Y una de las cosas que hacen es comenzar a ayudar incluso a los que trabajan aquí a que las reglas se cumplan, ¿no? Esa pelota que entró en Uruguay entró, ¿ah? ¿Sí? Entró. Claro, pero no tienen esto. Si hubieran tenido algo así, con buenas cámaras, buenos sitios, probablemente hoy estaríamos ya pensando en noviembre, ¿no? Ya no para este lunes. Y la otra aplicación común, esta aplicación de reconocimiento de imágenes es importante. A todo el mundo probablemente no le haga mucho sentido, pero algunos negocios sí, ¿sí? Algunos negocios que sí trabajan con información visual, trabajan con prendas, con moda, sí les va a interesar, porque la cantidad de cosas que se pueden hacer a partir de cuál es la reacción de las personas, ¿no? Al momento de ponerse una prenda, al momento de trabajar con algo, puede ser interesante. ¿Sí? Y bueno, como habíamos adelantado al inicio, la aplicación al comercio internacional básicamente es la aplicación de al e-commerce, ¿no? Y al marketing digital. Cosas para hacer, un montón. En realidad me quedo corto con este abanico, ¿no? Tenemos un montón de posibilidades ahí que hacer. Pronóstico de abandono, pronóstico de demanda. Ese es el que más me toca hacer. Me toca hacer porque es el que más le creen, ¿no? Y la verdad es que son tan buenos los pronósticos hoy día, y son tan fáciles de crear, que yo creo que vale la pena comenzar a trabajar en ello, porque yo considero que esa es la etapa de entrada para que un proyecto de inteligencia artificial dentro de un negocio nazca. Es la semilla, ¿no? Como toda tecnología en la vida, siempre tiene que haber una semilla. Y si hablamos de semillas aquí, pues el más fácil, el más entendible, ¿no? Y el que más ayuda rápidamente, y es más, se puede construir más rápidamente, es el pronóstico de demanda. Hay otros, ¿no? La segmentación también, pero no es tan fácil. Esa segmentación parece que sí, pero no lo es. Y además, puede ser que te estés equivocando. Pero en todo caso, es un segundo punto que se podría trabajar, ¿sí? Hay más, ¿no? El precio inteligente también es más complejo, ¿no? Hay que entender más del lado de quién es el consumidor, cuál es el producto, cuáles son los márgenes que tienes y cuál es el comportamiento de la competencia también, porque todo esto tiene que entrar en saber cuáles son tus márgenes para actuar, ¿okay? Una cosa es hacer un precio de un producto, otra cosa es tener un inventario de 10.000 productos y anda con todo ello, ¿no? Ahí es donde se utilizan, pues, los modelos que te ayudan. La máquina ayuda, ¿no? La máquina aprende cómo entender cuáles son los márgenes y te comienza a dar precios inteligentes. Pues bien, no sé si están aquí desde la mañana. En la mañana deben haber estado con el gran Percy Negrete, UX. Y no estoy seguro si él llegó a mostrar una gráfica así, pero bueno, creo que parte siempre de la conversación de UX está el tema del Customer Journey. Ese primer trabajo que tienen que hacer todos ustedes, y es que no lo tienen ya, dentro de sus negocios, ¿no? Entender cuál es el comportamiento del cliente a lo largo de su experiencia contigo, antes y después incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes que establecer cuáles son tus ideales en cada etapa. ¿Qué es lo que tú quisieras hacer con él cuando está en esa etapa? Entender cuál es su estado de ánimo en esa etapa también es importante. Saber qué le duele en cada punto también es importante, ¿no? Son etapas. Esas etapas también se pueden ver aquí.
en un modelo como el que vivimos al inicio, que es el race, ¿no? El pitch, el lag, el convert, el engage. Y miren, si ven con de forma detallada las bolitas que aparecen ahí, son actividades de inteligencia artificial que se pueden aplicar también en esas etapas. Por ejemplo, para llegar a los consumidores, tú puedes usar, y ya usas, quizás ya usas, ¿no? La generación de contenido por alguna herramienta. No estoy seguro si alguno de ustedes usa, pero yo sé que hay herramientas que ya se usan actualmente para generar contenido de forma automática, ¿no? Algunos diarios, okay, lo hacen. Y si no, bueno, lo ideal ahí sería que le pregunten a un diario si les han ido a ofrecer esa herramienta y si le dicen quién, que me pregunten, ¿no? Ah, ya, ese fulano, si ellos venden eso. A ver, vamos a preguntar. ¿No? Porque te ayuda un poco a generar contenido, ¿sí? Generar contenido además inteligente, que está muy alineado con la personalidad de personas, de tu grupo objetivo, ¿no? La venta programática de avisos, ¿no? O sea, el hecho de que un aviso salga en un diario, en una revista online, en algún sitio, ¿no? Que permita poner publicidad, como YouTube también, eso obedece a un modelo que ya se está usando. Probablemente ustedes no se dan cuenta muchas veces que atrás de la tecnología hay inteligencia artificial. Pues, si no lo sabían, me toca decirle, ¿no? Si tú usas Google Ads, o usas Facebook Ads, o Meta, ¿no? Meta. Estás usando inteligencia artificial, ¿no? No directamente, tú no estás modelando, lo está modelando Facebook, con toda la información que tiene de todos los clientes, la información de tu negocio y la publicación que tú quieres hacer. Él se encarga de hacer el match, pero está utilizando inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, en el segundo momento, donde hay que ir a tratar de hacer la primera venta, se están usando también alguna forma de puntuación de quiénes son los clientes que más probablemente nos van a comprar a partir de acciones que están haciendo. Hace unos años se hacía manual. O sea, si alguien comenzaba a hacer clic, ¿no?, en diferentes lugares, agregaba un producto al carrito, yo como negocio manualmente podía etiquetar esas actividades y podía mandar esa información a mi Google Analytics para saber qué sesiones estaban comenzando a ser más probable de convertir. Y finalmente, cuando convertía, entender de que sí, estaba bien pronosticado lo que estaba haciendo. Es un tema medio manual. Pues hoy día puedes meter toda la información, así como vimos hace un rato, ¿no? Puedes meter toda la información y decirle, oye, dime cuáles son los eventos más importantes a los cuales debería comenzar a mirar. Porque son los que ayudan a la conversión, probablemente. Un chatbot, que también lo puedes crear, más difícil, ¿no? O lo puedes implementar directamente comprándoselo a alguien o alquilándoselo a alguien, ¿sí? Con la información de tu negocio. También sirve para que el cliente encuentre más rápido las cosas, para que se termine de enganchar, ¿no? Para que no solamente le pregunte por el tema de un producto y cuánto cuesta, sino otras cosas como recomendar los productos alternos, ¿no? Etcétera. O sea, puedes hacer muchas cosas con ello, ¿no? Entonces, es un ejercicio que yo les recomiendo hacer, ¿no? Fíjense primero adopten un framework. Este es uno, Race. Hay otros, Sisindu. No sé si lo conocen, el de Google, el de Avinash. Sí, Think, Do, Care. Puede ser. AIDA, que es el clásico, ¿no? Awareness, Interest, Desire y Action, ¿no? No sé cuál del, o los de Growth Hacking, que están de moda, ¿no? El grito del pirata, puede ser también, ¿no? No sé cuál son, pero lo que sí les puedo comentar es que lo que sea que estén usando, lo que sea que quieran usar, mapeen las fases con las diferentes cosas que puedan hacer. Yo creo que lo más conveniente siempre está en el forecast. El forecast es como está previamente antes de esto, ¿no? Es poder predecir qué es lo que va a pasar y es tu semilla. Tu proyecto semilla para poder comenzar a echar raíces posteriormente para lograr otros proyectos más interesantes, más, con más envergadura, ¿no? Y con más impacto también en el negocio. ¿Sí? Pues bien, me voy a ya a la última parte, con el tema de recomendaciones, ¿no?
Vamos a comenzar por lo primero que he recomendado constantemente durante toda la sesión. Pero lo primero que les diría es que adopten un framework para desarrollar una estrategia, ¿sí? Yo acá les he puesto Rails, pero hay varios, ¿no? O sea, tú puedes usar lo que quieras, ¿no? Entonces, sí, lo primero que es ordénate. Este primer punto es ordénate bien, ordena tus actividades, ¿no? Fíjate qué quieres medir en cada una de ellas y arranca por ahí. Primero eso. Eso te va a originar, cuando estamos hablando de medir, la posibilidad de poder comenzar a generar información. ¿Está bien? Ahora, todos los procesos que tú tienes de generación de valor, probablemente tengas que lanzarlos alrededor de ese customer journey, ¿no? Tienes que comenzar a entender cuáles son realmente los procesos que sí generan valor para ti, para tu organización. Hay más que solamente la venta, y lo sabes, ¿no? Entonces, mapéalo y fíjate, a continuación, cuáles de ellos se pueden optimizar con un proceso que ayude con la inteligencia artificial. Ahí me comí un patito. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ¿no? Planteas tu. Primero identificas un. Adopta un framework que quieras, pero que te ayude a ordenar tu estrategia, ¿no? Luego es ordenar tus procesos, perdón, ordena dentro de esas fases, fíjate qué cosas quieres medir. No todo el mundo mide lo mismo, ¿eh? No todo el mundo mide porcentaje de rebote, no todo el mundo mide carritos agregados, ¿no? Perdón, productos agregados a carrito. Que no todo el mundo mide lo mismo, ¿no? De hecho, no todas las webs son igualitas tampoco. ¿Ok? Entonces, tendrías que ver qué cosas quieres medir tú, ¿no? Y qué es importante en esta etapa, además. Porque el negocio es evolutivo. En estos primeros 3 meses, bueno, ya estamos en segundo semestre, ¿no? Ya se va a acabar en realidad. Pero digamos que en el tercer trimestre del año, podrías tener claro cuáles van a ser cuál va a ser tu objetivo principal, qué es lo que quieres lograr. Y en el último trimestre del año, si ya conseguiste eso en los primeros 3 meses de los cuales estamos hablando, el tercer trimestre, pues no necesariamente tienes que tener los mismos resultados en el último trimestre. Tu negocio evoluciona, tu negocio cambia de contexto, y el contexto cambia, ¿sí? Y en un contexto como el que estamos ahorita, pandemia, viruela, guerra, problemas de alimentos, ¿no? Todavía está todavía por verse. Problemas políticos, no solo en Perú, sino en general en la región. Entonces, cambios, ¿no? Cambios constantes, pues no todos los meses van a ser iguales. Entonces, ¿por qué es importante tener un framework? Porque sí te permite estar ordenado tú. Y saber que si hay un cambio en contexto, entender rápidamente y enfocarte en dónde deberías cambiar un poco o dónde empezar a cambiar. ¿Okay? Los procesos que tú tienes que generan valor, también tienes que tenerlos mapeados, ¿no? Desde el primer momento. ¿Qué es lo que realmente te genera plata? ¿O qué es lo que te ahorra plata? ¿Sí? ¿Y qué es lo que te ayuda a conservar la relación con tu cliente en el largo plazo? Son temas importantes a tener en cuenta. Entonces, una vez que tienes todo esto ya ordenado, ahí recién es donde te metes a ver, ya, y ok, ¿cómo optimizo esto con la inteligencia artificial? ¿Puedo usar un modelo predictivo aquí? ¿Puedo usar un modelo de clasificación? ¿Valdrá la pena poner un sistema de recomendaciones? ¿Sí? Entonces, eso es identificar, porque implementar ya es otra cosa, ¿no? Si ya cuesta. Pero una vez que lo implementes, tendrás que monitorear cuáles son los resultados que vas obteniendo y para que sigas optimizando, ¿no? O sea, esto no, como vimos al inicio, al medio, y aquí al final, eso no para, eso es constante. Siempre vas a tener que optimizar, siempre, siempre. No para. O sea, siempre se está dando esta posibilidad de encontrar nuevos espacios para desarrollar tu negocio, nuevos segmentos donde entrar, ¿no? Y en eso ayuda bastante el tema de inteligencia artificial. Entender a tus clientes es uno de los puntos. Quizás ahorita te parezcan todos iguales, pero si metes información de ellos a una caja negra que te ayuda a segmentar un poco, te va a sorprender la cantidad de información que te puede dar, ¿no? Te va a sorprender de repente que
aquellos usuarios que entraron en un mes en particular son más asiduos a comprar. Y no es porque crean los signos, sino porque entraron y tuvieron una buena experiencia en un momento en el cual, además, probablemente fue su mejor experiencia de compra, ¿no? Ha pasado con los negocios en pandemia. Los que compraban al principio, fueron muchas malas experiencias que están en procesos ajustándose todavía, ¿no? Pero los que comenzaron a comprar ya cuando la cosa comenzó a madurar, pues fue bastante bueno, ¿no? Hace más o menos en este mes ha sido, si no me equivoco, o el mes pasado, finales, salió, sí, a finales del mes pasado, salió un informe sobre e-commerce en el Perú. Búsquenlo, está disponible, es de CAPESE, ¿no? De la Cámara Peruana de Comercio Electrónico. Ok, ellos publican algunas informaciones y ahí está ese reporte interesante, ¿no? Sobre lo que pasó en el 2022. Buenísimo. Y ahí se ve, ¿no? Cómo ha crecido el negocio del e-commerce, cómo ha impactado, cómo han sido los diferentes rubros. Y se ve claramente en los indicadores que, pues, esto del e-commerce sí llegó para quedarse, ¿eh? O sea, no, sí, no, no, no es lo más importante para todo el comercio, pero sí para varios negocios ya es lo más importante. ¿Ok? Y estaría bueno que le den una mirada porque hay varios datos que se les va a hacer probablemente muy, muy, muy comunes, ¿no? A ver, unos últimos datos es que les puedo dar y que siempre doy cuando cierro alguna charla que tenga que ver con análisis, es que no importa qué empieza a medir hoy, ¿no? Empieza a medir. Si no estás midiendo algo, empieza ya. Aunque ya ni siquiera te digo, ten todos los procesos, todo el framework. Esa es la recomendación. Pero fuera de esa recomendación, lo que sí creo importante para cualquier negocio es que comienza a medir. Por ejemplo, cuántas visitas tuvo hoy, cuántas tuvo ayer, ¿no? Lo otro es que guarde los datos en forma segura. O sea, eso de estar poniéndolo en la computadora de Juan o de Marta no va. O sea, no, mañana, ¿ok? No sé, Marta le cae, el gato le tira el agua al teclado, explota la computadora, se quema el disco duro. Bueno, y ni siquiera eso, ¿eh? Un apagón, un alto voltaje, se malogró el supresor de picos, lo que sea, te genera un problema, ¿sí? Entonces, guardar los datos seguros en algún lugar, una nube, o Dropbox o Drive, pero nube, ¿no? O sea, tengo un respaldo de ese tipo también. El análisis no para, ¿ok? El mundo sigue contigo sin ti, entonces no puedes parar de analizar. Eso es de cajón. ¿Sí? Bueno, era un poco lo que quería contarles, ¿no? Ya estamos con el tiempo que veo. Y ahora entramos en la etapa de preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias, Miguel, ante todo por tu participación. Han sido bastantes puntos interesantes que estoy seguro que todo el público va a tener en cuenta al momento de aplicarlo, ¿no? Tenemos una pregunta de William. Dice, para trabajar con la inteligencia artificial, ¿es necesario tener una buena base de datos de la empresa y tener definidos los objetivos de la empresa como KPIs que queremos medir en cada una de las áreas para agregar valor en la empresa, mejorando permanentemente en los procesos? Bueno, básicamente he hecho una reflexión de la inteligencia artificial. ¿Cuál sería tu complementación, Miguel? Ok, tener una buena base de datos. Vamos a ver, base de datos le podemos llamar a varias cosas, ¿no? Un Excel muchas veces para muchas personas es la base de datos. Para algunos negocios una base de datos es un sistema de gestión de base de datos que puede ser Oracle y que está cargado en algún servicio de nube como Azure, Google o el mismo Oracle, ¿no? O lo que sea. O sea, tienes que tener una base, sí, para hacer inteligencia artificial, pero no necesitas tener gran cosa. Mira,
Yo quería entregarles igual para que jueguen un poco con inteligencia artificial, ¿sí? Ahí se las dejo en el chat. Jueguen con esto, que hay bastante, ¿no? Sobre todo con este de Recognition, van a encontrar ahí que pueden jugar con los algoritmos de inteligencia artificial. ¿Ok? Ese es realmente. Están viendo la imagen, ¿verdad? Entonces, esto es capaz de sacarme toda esta información a partir de una foto y, como vieron, con un clic. ¿Ok? Esta información no la tengo en una gran base de datos. Yo puedo comenzar a jugar con inteligencia artificial, por ejemplo, detección de elementos en una pantalla a través de este tipo de algoritmos. ¿Ok? Y lo que te da son cosas interesantes. Acá lo que dice, si no lo iban a leer, dice persona, humano, electronic, hay una computadora, hay un saco, tengo ropa, hay una cara, un escritorio, hay una computadora, un cuadro, está detectando un cuadrito que está al fondo, lo está detectando, etcétera, ¿no? O sea, funciona, ¿vale? Pero claro, también puede ser que quieras más bien entrar en esta onda de usar la inteligencia artificial para hacer un análisis en particular y para tratar de detectar no solamente correlaciones. En lo que están viendo ahorita, ¿no? Primero que nada, es una herramienta que se llama Colab, es gratuita, pueden entrar ahí cuando gusten, ¿no? Les paso la ruta para que empiecen a jugar, si quieren jugar. Y no necesitas tener una gran base de datos para comenzar a jugar con los modelos y entenderlo, ¿sí? Y tampoco para mejorar un proceso de la organización y mucho menos para hacer un forecast. Si tú quieres hacer un forecast, lo único que necesitas es tener data, conseguirte un par de algoritmos y proyectar un tráfico, proyectar algo, una variable, ¿sí? Con dos datos necesitas solamente para hacer esto, ¿no? Y obviamente sobre una herramienta como esta, con algo de conocimientos de programación, por eso decía que sí, hay que saber. En todo caso, tu analista lo puede saber. Y ordena la data. ¿Necesitas una gran base de datos? No necesariamente, pero sí necesitas tener una base de datos ordenada a dónde recurrir para extraer la información, armar tu set, ¿no? Entrenar el modelo a la caja negra, ¿sí? La caja negra comienza a entender qué hay dentro de tus datos. Y a partir de ahí tú le mandas una información y él te da la información que viene para adelante. ¿Sí? Entonces eso es un poco lo que se puede hacer también con inteligencia artificial, ¿no? No necesariamente es todo en orden, porque sí, me cuesta un poco decirlo a veces, pero no todas las empresas andan en orden, ¿sí? Muchas gracias, Miguel. Hay una última pregunta por parte de Camila Rivera. Su pregunta es, ¿cuáles son los frameworks más conocidos y con cuál sería recomendable para empezar a implementar la inteligencia artificial? Hablamos de framework a nivel de programación, Scikit, ¿no? Scikit-learn. Entiendo que puede ser por ahí la pregunta, ¿no? Framework de programación, ¿no? Porque si es framework como conceptual, básicamente es lo que les he comentado, ¿no? O sea, este es un framework de desarrollo, ¿sí? Mejor dicho, es un conjunto de librerías que tú comienzas a usar y te dan todo. Te permiten clasificar, hacer regresiones, ¿no? Todo lo que tú quieras hacer, todo lo que hemos hablado, y lo quieres hacer realidad y sabes programar, pues ahí está, esa es la herramienta. Esa es la librería, pero no es la única librería, hay varias, ¿no? Hay Tensor. No, este TensorFlow, que también es. Está desarrollado por la gente de Google. Si quieres hacer pronósticos de manera rápida, pues está Prof, que les dije. Prof. Facebook lo inventó, Facebook lo regaló y mucha gente se forecast con esta herramienta, ¿sí? Se llama Prof.
ahí te enseñan todo cómo hacer. Entonces, si estamos hablando de frameworks, pues hay infinidad. Hay un montón de cosas para utilizar. Pero si estamos hablando de un framework para ordenarse en el tema y saber qué hacer, básicamente es lo que les comenté más adelante, más atrás, ¿no? ¿Qué usar? Si es eso, pues este es, ¿no? Se llama Machine Learning, como tal. Tú puedes buscar Machine Learning y te va a hablar de lo que son estos tres tipos de aprendizaje para la computadora. Y va a describir un poco lo que te he dicho, pero mucho mejor, obviamente, en más detalle, ¿no? Más tiempo, ¿sí? Es ahí donde podrías comenzar a ubicarte. Lo que está difícil es encontrar una relación entre esto y el negocio. Para eso sí se habla normalmente de casos en los cuales se aplica cierta inteligencia artificial para solucionar algo muy particular de un negocio, ¿no? Que es como debería ser. Lo que no se encuentra normalmente es un gráfico como este. Yo creo que sí pueden comenzar a considerarlo. Estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Que es alinear la inteligencia artificial. Alinear la inteligencia artificial y todo lo que puedes hacer con ella a la estrategia digital. Eso sí. Eso sí es válido, ¿no? Pero para eso hay que adaptar un framework de estrategia digital. No de inteligencia artificial, sino de estrategia digital. Y sobre esa capa, aplicar inteligencia artificial. Esa es mi recomendación en todo caso, ¿no? Quizás lo que más me ha tocado ver, en todo caso, es esta posibilidad de hacer que la gente tenga como que una vista previa de él con la ropa, de esta persona con la ropa, ¿sí? O cambios de colores de las prendas, ¿no? Combinaciones, para pedirle al usuario que el usuario lo ponga, ¿no? Ahora, eso, muchas veces la sugerencia de qué poner, qué recomendar, viene un poco de saber quién es la persona que está al otro lado, ¿sí? O que establezca de una manera algún comportamiento. Pues tú sí podrías, con información que vas capturando de este tipo de interacciones, podrías generar un modelo para entender a qué tipo de personas les gusta qué cosas, qué tipos de prenda, qué tipos de ropa, qué tipos de accesorios, ¿no? O qué tipo de accesorios funcionan bien como recomendación para cierto tipo de prendas que tú ya estás vendiendo. Y eso sí es data pura, ¿no? Entonces, podrías por ahí manejar. Ahí tienes para hacer varias cosas, ¿no? Desde los comentarios de las personas para entender bien sus preferencias, todo el tema de entender el lenguaje de las personas a través de comentarios en redes sociales, por ejemplo. Te puede ayudar un poco a priorizar cuál es lo más importante, ¿no? ¿Cuál es lo mejor? ¿Cuál es lo más adecuado para ciertas personas? Entendiendo también quién es la persona. ¿Okay? No todo el mundo, y sobre todo ustedes que están en mercados fuera de Perú, o sea, ustedes lo entienden mejor el tema de que las personas de otros países no necesariamente son iguales que aquí y toman lo mismo, de la misma manera como nosotros lo proponemos, ¿no? Acá en interna. Entonces, ahí también hay cosas para validar. Así que ahí creo que sí, el análisis sobre todo de qué tipos de preferencias tienen, qué tipos de gustos tienen, les va a servir. Si guardan esa información en algún futuro, pero no muy lejano, van a poder hacer análisis predictivos sobre sistemas de recomendación. ¿Qué prefirieron los usuarios de este tipo? ¿Qué prefirieron los usuarios de este otro lugar? ¿No? Y podrían hacer análisis de ese tipo para tratar de encontrar alguna relación, algún patrón, ¿no? El tema de imágenes también puede ser interesante, ¿no? Saber si una propuesta que tú hiciste realmente tuvo impacto o no. Hacer el análisis sobre esa información estaría bueno también. Ver qué elementos tienen, ¿no? Y eso les puede ayudar. A lo mejor ahí detectas con un modelo predictivo que utilizando ciertos elementos en una publicidad, en una promoción, en una imagen, les va a ir mejor que si no tuvieran. Sí, Miguel, parece que esas son todas las preguntas por parte del público. Bueno, ante todo, Miguel, gracias por tu participación en este seminario. Estoy seguro que todos los participantes se han llevado bastante conocimiento relevante y que van a poder aplicar en sus respectivos emprendimientos o empresas.
Bueno, eso me parece que sería todo. Miguel, no sé si tienes algunas palabras finales para cerrar el seminario. No, como siempre, agradecerte a ti, Sergio, y al equipo de PROMPERÚ por la oportunidad. Tengo tiempo ya viniendo estos miércoles de portador y la verdad que tanto como al frente como detrás del escenario, ¿no? Me parece que hacen una gran labor y bueno, espero poder continuar apoyando a la iniciativa, ¿sí? Bueno, gracias a todos también los presentes porque son unas preguntas bastante interesantes, parece que el tema sí interesó. Está bueno, ¿sí? Cualquier cosa me pueden contactar cuando gusten. Ahí, por ahí está mi correo. Nada más. Gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.